Quilmes, ya. A continuación, la señorita Cristina Paola Sánchez Romero, estudiante destacada y vecina de esta comunidad, dará lectura a las efemérides de esta semana. Efemérides y ubicaciones, semana del 17 al 23 de julio. 17 de julio, 1928, aniversario de la muerte del general Álvaro Obregón. 1980, México firmó la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. El Tratado Internacional entró en vigor el 3 de septiembre de 1981. 18 de julio, 1872, aniversario de la muerte de Benito Juárez. 1908, murió Jaime Nuno Roca, autor de la música del himno nacional mexicano. Sus restos descansan en la rotunda Las Personas Ilustres. 19 de